Resiste, mi rey, resiste. Y aguarda tu refugiante espada. Ya me chingaste todo y ya nos cargó la chingada. En Tuxtla Gutiérrez tiene lugar una danza muy peculiar a finales del mes de septiembre. Esta estuvo olvidada por más de 80 años. Es dedicada a San Miguel, uno de los cultos más importantes de la capital chiapaneca. El día de hoy se levantó el baile en honor a San Miguel y que recorre principalmente donde se tiene la imagen de San Miguel. El día de hoy vamos a caminar del lado del centro de la ciudad, norte y sur de la ciudad. Sí, esta danza se dejó de bailar por más de 80 años y afortunadamente pues con el trabajo de los danzantes se pudo retomar y ahorita ya actualmente llevamos más de 6 años sacando la danza nuevamente. En la actualidad, esta danza es ejecutada por danzantes tradicionales que bailan con sones de tambor y carrizo. En esta tienen lugar distintos personajes que representan la lucha entre el bien y el mal. Entonces esta danza está conformada por 7 sones de tambor y carrizo y en cada son va un fragmento de una historia que en general cuenta cómo salen los ángeles, sale San Miguel, San Rafael y San Gabriel, los 3 arcángeles, luego aparecen los diablos con Luzbel y van bailando, los diablos remedan a los pasos de los ángeles y hay un punto en donde empieza como una batalla. Entonces la danza pues es colonial, se dejó de hacer 80 años, ahorita la retomamos de nuevo, hubo un trabajo de rescate y pues bueno, aquí estamos, ¿no? Esta danza visita las casas tradicionales del centro de Tuxtla Gutiérrez. Comentaron que en el pasado sirvió para la evangelización de los habitantes de esta zona de Chiapas. Recordemos pues que antes no todos tenían acceso a la lectura y la escritura y se trabajaba con loas, con teatro, con danzas. Entonces, estas danzas también entran dentro del sistema de danzas de conquista. Bueno, mira, esta danza seguramente es colonial porque hubo un barrio antiguo en Tuxtla, que fue el barrio de San Miguel, que estaba de este lado surponiente, y esta danza pues era parte de la fiesta de ese barrio. A pesar de la aparente modernidad de Tuxtla Gutiérrez, el pueblo que se sigue identificando como Zoque ha retomado y preservado esta danza, la cual se realiza en vísperas de la celebración de la Virgen del Rosario, una de las más importantes para esta comunidad. Pues muy contento, la verdad, porque pues es un son que se nos complicó y ahorita ya muy contento de que también hay muchos jóvenes que están aprendiendo la música y que pues podemos asegurar que va a haber continuidad, ¿no? Que pues por muchos años que siga nuestras costumbres y tradiciones. Alerta Chiapas, Eric Chandamí.